amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio semanal, nuestro repaso aquí por nuestro canal, dando vueltas por todos los lugares donde nos podemos meter. Nos encontramos ya hace casi 11 años, dentro de poco tiempo, mirá, esta semana, mirá, es el cumpleaños de Cartago, el 12 de agosto. Si se acuerdan, pueden entrar a nuestro Facebook o nuestro Twitter o nuestro YouTube y dejan algún comentario o algo, una cuenta bancaria habilitada. Vamos a meternos ahora, a dejarnos la pavada. Quería repasar con Latinoamérica esta semana y nos agarraba la situación de Cuba una vez más, porque no solamente hay mucho para cortar, hay mucha tela para cortar, hay mucho para contar también. Y por otro lado, porque siempre hay algo que nos atrapa de la situación que vive nuestra querida isla revolucionaria, la estrella solitaria, que es la postura también tan errática que tiene a veces, casi siempre, gran parte de la izquierda argentina o el pensamiento progresista respecto a Cuba, ¿no? Ese extravío que hay permanentemente sobre la situación de Cuba, no porque uno tenga la brújula, pero efectivamente cuando uno se siente tan relacionado con un país que soporta un bloqueo genocida, un acto de guerra desde hace casi 62 años, que ha soportado y soporta actos de terrorismo financiero, terrorismo militar, y por otro lado, a la vez tiene que dar lecciones todo el tiempo de pureza y de vitalidad, sacando el carnet. ¿Cómo le podemos exigir todavía más a una revolución como la cubana? Bueno, eso sucede en Argentina. Ustedes incorporan a veces esa mirada que nosotros también la damos a conocer respecto a lo que sucede en gran parte de los procesos revolucionarios del tercer mundo, en Latinoamérica sobre todo, y nos acordamos mucho de esa lectura, creo que era de Rodolfo Puigros, que decía, ¿no?, que los argentinos y las argentinas somos inspectores de revoluciones, ¿no? Nosotros le enseñamos al resto del mundo cómo hacer las revoluciones. Y ahí viene ese problema que hoy quiero tocar en nuestro programa, o por lo menos aprovechar que vamos a tener materiales audiovisuales para interiorizarnos de lo que sucedió en Cuba y lo que está sucediendo, como para también tirar esa punta para el debate. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en qué es lo que realmente Cuba debe hacer? El grito desde nuestros frágiles sistemas electorales contra la forma de representación elegida por el pueblo cubano es uno de nuestros argumentos preferidos, porque en Cuba no hay una socialdemocracia, no hay nada liberal, entonces hay una incomprensión permanente. Posiblemente cueste leer esta afirmación en nuestras cabezas capitalistas, porque exigimos democracia desde los países que responden a esas lógicas económicas y políticas capitalistas en los que como pueblo nos cuesta mucho que se respeten nuestros derechos básicos para la vida. Cuba es un Estado socialista, también se la puede nombrar como República Socialista. Se ha declarado como tal de manera constitucional en 1961. El Estado socialista tiene, como cualquier otro Estado, una estrategia política y económica propia. En Cuba la economía está centralizada, planificada y aplica un modelo de distribución de bienes básicos para toda la vida de manera igualitaria. La pregunta es si la democracia liberal, como la conocemos, es lo que necesita Cuba. Quizás acá el conflicto radique en que nos ganaron el mandado, nos dijeron que la democracia es una sola, la de ellos. Entonces no podemos imaginar otra forma de democracia. ¿Quién las imagina? ¿Para qué? Cuando hablamos de democracia, ¿por qué está cerrado el debate? ¿Todavía podemos soñar otra cosa? Porque si el debate se limita a dictadura versus democracia liberal, el debate lo perdimos. Ni siquiera lo pudimos empezar. Recordemos que en Argentina hay partidos de izquierda que le dicen a Cuba régimen. Entonces, a sabiendas de esa mirada, compartimos estos materiales. Vamos a arrancar con este trabajo que nos explica el bombardeo a través de redes digitales. Obviamente que todas trabajan en consonancia con la mirada del Departamento de Estado,
pero es impresionante cómo se activan los famosos bots o las granjas de Twitter, el famoso tema de la minería digital para entender cómo poder situar una matriz que efectivamente también después sigue como perrito faldero el medio de comunicación adicto a la idea de que Estados Unidos es nuestro faro, nuestra guía moral para entender todo lo que sucede en este mundo. A partir de ahí uno relaciona esas puntadas que se dan muy bien certificadas, muy bien trabajadas, sobre qué aspecto se debe informar y qué aspecto no se debe informar sobre Cuba. Este trabajo se llama ¿Cómo se origina el famoso SOS Cuba? Y con esto damos puntapié en una patada bien grande a nuestros prejuicios en defensa de la Revolución Cubana, pero entendiendo que estos mecanismos tienen una mecha de fuego lento. Esto puede continuar, va a continuar y se puede aplicar contra cualquier proceso en Latinoamérica que ose disputar la hegemonía precisamente de la renta abrumadora con la cual el extractivismo, el colonialismo, el imperialismo intenta y continúa apropiándose de nuestros recursos naturales. Bienvenidos. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tenés que ser chupamedia con todo, digo. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el bajo, acá. El agua me llegaba hasta la rodilla. El uso de la etiqueta SOS Cuba, millones de tweets en un breve periodo de tiempo, medios con interrupción de programaciones habituales para hablar de una crisis en la nación caribeña y la inmediata reacción de organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, marcarían la pauta para identificar una estrategia política ya aplicada en otros países del mundo. Su hijo estaba herido de bala y no sabemos si falleció o si continúa con vida. El COVID está arrasando. Tienen hambre, no hay médicos, no hay vacuna y no hay medicinas. En el pueblo de Batabanó acaban de matar a mi sobrino, sacándole los dientes, le tiraron los perros, le dieron golpes 7-8 boinas negras. El 10 de julio del 2021 se usó por primera vez la etiqueta SOS Cuba, y no precisamente en territorio cubano, sino que la raíz fue localizada en España. Luego fue amplificada con retweets automatizados desde diferentes países del mundo. Esta acción de redes sociales derivó en la exacerbación de las emociones de un grupo de cubanos que salieron a protestar el domingo 11 de julio por unas horas. Tras las protestas, se activaría una amplia red de propaganda que iba desde tweets de influencers hasta la difusión masiva de noticias falsas. Una investigación realizada por el analista español Julián Macías Tobar revela una operación de redes sociales contra Cuba que, a pesar que se cumple casi una semana del piquete contra el gobierno cubano, hay resistencia a abandonar esta estrategia a nivel internacional. Lo llamativo es que es como un llamado en redes sociales con... Cuando hay más de 100.000 tweets es que... y no es algo que esté pasando mediáticamente hacia algo que sea noticiable, es como es artificial normalmente. Más en una isla como Cuba, así que no tiene como mucho tráfico de redes, etc. Y claro, la estrategia es decir, tiene como varios elementos. Este es uno y lo llamativo es eso, es que usan como el principio de transposición, es decir, más o menos los relatos puede ser que nos estamos muriendo, el colapso del sistema sanitario, y luego también nos estamos muriendo de hambre, las dos cosas. A pesar que Cuba presentó un leve aumento de casos de coronavirus en algunos puntos del país, estaba lejos de ser uno de los más afectados del mundo. Al contrario, se destaca como el primer país de Latinoamérica en desarrollar 5 vacunas contra la COVID-19 y uno de los pioneros en el envío de brigadas médicas a diferentes naciones del mundo. Hubo otro elemento en la segunda fase cuando miles de cuentas
automatizadas mencionaban a artistas para que participaran un poco al grito de nos estamos muriendo, el hambre, todo esto. Y ahí participaron muchos artistas, la verdad. Y yo creo que es la concatenación porque todo está orquestado. En esta segunda fase, después de que se sumasen, decía, hubo un montón de diarios digitales, de medios de comunicación relacionados sobre todo con la derecha, donde decía, decenas de artistas se suman a la petición de un corredor humanitario. Entonces, claro, dice, bueno, el corredor humanitario no sé, es decir, bueno, sí, una parte de la disidencia o hablan de corredor humanitario, incluso de intervención militar, todo esto, pero no era el llamado con el que se empezó la campaña. El pedido de una intervención de Estados Unidos a la isla se realizó desde cientos de miles de cuentas falsas creadas en fechas recientes al 10 de julio y que tenían pocos o ningún seguidor. El gobierno cubano, sobre los hechos de un llamado a un corredor humanitario, expresó que aceptaban la solidaridad internacional, pero no un corredor humanitario. Lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria a Cuba. Todo el planeta sabe qué cosa es una intervención humanitaria. Quienes piden hoy una intervención humanitaria en Cuba deben estar advertidos de que no solo violan las leyes de los países desde donde realizan esos actos, sino que violan las nuestras. Y aunque para la noche del domingo 11 de julio las protestas se disiparon y Cuba volvió a una relativa calma, a nivel internacional, la campaña de noticias falsas que hablaba de heridos y desaparecidos se intensificó. Pero aquí viene en esta tercera fase de las manifestaciones donde se inunda todo de imágenes manipuladas, vídeos manipulados, pusieron... El vídeo que más se vio fue el de la celebración de Argentina en el Obelisco de Buenos Aires. Hubo centenares de cuentas con miles de retweets diciendo el pueblo de Cuba ya está... Y se veía ahí el obelisco iluminado, pantalla gigante de Buenos Aires, que no existe en Cuba. Así como muy surrealista. Imágenes del 2011 de Egipto, de la primavera árabe, diciendo que el malecón de Cuba estaba lleno. La misma noche del 11 de julio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciaba ante la población cubana y la comunidad internacional un intento de desestabilizar a la nación mediante la estrategia de golpe blando. Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó la campaña en redes sociales contra la Revolución Cubana, planteando un grupo de matriz, porque esa es la manera en que se monta a tratar de crear disconformidad, insatisfacción, que llega a la protesta a partir de manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales de las problemáticas que tiene la población. A la fecha, los medios de comunicación vinculados a gobiernos y agencias de Estados Unidos continúan publicando videos falsos para dar la sensación de que continúan las protestas en la isla. O vinculando las principales dificultades del pueblo cubano a una mala administración gubernamental, cuando la principal causa es el bloqueo de Estados Unidos por décadas. En esta segunda parte del programa vamos a repasar un documental, es mucho más largo, nosotros vamos a hacer una edición para adaptarla a nuestro programa, que es un material magistral, sobre todo para aquellos que trabajamos en comunicación y nos interesa dar a conocer lo que sucede atrás del titular de un diario, atrás de una noticia inventada y esa propalación prácticamente infinita y podemos decir invencible por momentos de las noticias falsas. ¿Por qué digo invencible? Porque si efectivamente hoy un chico, una chica de 21 años no se quiere vacunar porque dice que no sabe que tienen las vacunas, es porque ha logrado el objetivo, la noticia falsa. Ese maltrato a la ciudadanía, esa burla permanente en la inteligencia que son las noticias falsas, pero que tanto calan en la media imperial y en todos los medios que obviamente siguen esa línea bancaria, esa línea empresarial de transformar a la comunicación en una mercancía. Este material está magistralmente realizado, tiene un laburo muy cuidado de fotografía,
de manufactura. Es realmente para nosotros muy importante compartir con ustedes esto que se llama la dictadura del algoritmo. ¿Qué es la dictadura del algoritmo? Previo a la irrupción del escenario digital en este país. Sin el internet no se podía hacer lo que estamos haciendo ahora de ninguna manera. Cuando no conocía lo que eran las redes sociales, simplemente yo me conectaba y veía pocas cosas. Pensé que eso, no sé, como era algo nuevo, pensé que era de la vida personal de uno, de subir fotos. Muchos jóvenes que a lo mejor no teníamos cercanía, no nos conocíamos, nunca habíamos dialogado, con la opción de las redes nos hemos conocido, hemos intercambiado ideas, hemos creado proyectos, hemos creado grupos de debate. Ya uno comenzó a hablar directamente sobre diferentes temas, debatir con personas que estaban al otro lado del país. Puede ser la moda, puede ser la música, puede ser la literatura, puede ser la política, puede ser la ideología. Agrupa a millones de personas que de otra manera no hubieran tenido comunicación entre ellas. Se ha producido un cambio en la forma de comunicarse de la gente y que ese cambio está muy asociado, por supuesto, al desarrollo de internet en nuestro país. Los celulares son, por excelencia hoy, la vía más masiva de comunicación, por donde la gente pone contenido, recibe contenido y se convierte a su vez en una plataforma no solamente de comunicación de voz, sino de comunicación de video, de datos, de multimedia. La sociedad cubana está hoy totalmente pendiente de lo que pasa en internet. Tú no puedes decir que no le llega porque no está, porque le llega a través del más joven, de la familia. Las redes sociales llegó a todos nosotros y a muchos de nuestra generación un poco tarde. Y creímos que quizás era un elemento alternativo o temporal. Nosotros estamos empezando a lidiar con las redes sociales. Yo estaba compartiendo con personas, pasando un rato súper agradable. Y a veces se enajeran del momento de pasar el rato agradable para proyectarlo en las redes sociales. Estos espacios virtuales complementan la vida, pero no sustituyen la vida. Casi siempre la imagen que uno proyecta en las redes sociales es como cree que debería verse, ¿no? Como le gustaría que los demás le viesen, ¿no? Generan una vida virtual y, por tanto, alimentan la autoestima de los sujetos, las relaciones de los sujetos. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Las redes sociales toman su nombre porque hay una teoría sociológica anterior que es la teoría de las redes sociales. Una de sus características es la homofilia. Yo me suelo relacionar con personas iguales a mí para evitar que mi autoestima se vea lacerada. Eso es un principio de las redes sociales, un principio psicológico. Esos mismos principios van a las redes sociales y esos mismos principios se construyen los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook. Cuando usted se mete en una red social, Facebook en este caso, Twitter, el que sea, usted está dando datos privados de su personalidad. Me llamo fulana de tal, soy periodista, estoy casada, me gusta Silvio Rodríguez. Las personas intelectuales que les gusta la música de Silvio Rodríguez se suelen relacionar con personas intelectuales que les gusta por lo menos algo parecido a Silvio Rodríguez. Si no les gusta Silvio Rodríguez, les gusta la trova. Es decir, una serie de datos que lo que usted le está diciendo a una máquina o a sistemas muy potentes de inteligencia artificial, ¿quién es usted? Por eso Facebook sabe muy bien y te dice, quizás tú conozcas a esta persona. A veces uno dice, me están leyendo la mente. No te están leyendo la mente. Tú la estás hablando, tú la estás diciendo con tus hábitos de uso de la red. Y entonces a partir de ahí te van conformando un mensaje. Y no hay que pensar que detrás de eso hay una mente maquiavélica concreta. Estos son algoritmos que sencillamente van viendo ese comportamiento tuyo y van conformando un contenido para que sea para ti. Un algoritmo no es una fórmula matemática per se, es como una receta de cocina.
Es una serie de pasos que alguien con una ideología programa. A más B más C es igual a D, o esta acción más esta otra acción genera una tercera acción. Y cuando usted está en esa burbuja y alguien comenta algo que no le gusta, usted lo que hace es bloquearla. Con lo cual usted le está diciendo al algoritmo que es A más B menos C. Si dentro de esa burbuja, que ya empieza a aparecer los filtros de quizás conozcas A, ahí también cuando usted acepta uno u otro, está también dando rasgos de su personalidad, de sus intereses, o sea, de esos amiguitos tuyos, o estos supuestos amiguitos, ¿no? Te da un placer muy, muy instantáneo, muy rápido, el like, el comentario, la alabanza fácil. Si tú no pones una foto del día y uno, con una frase de hoy el día es luminoso y voy a vivir, pero se abre, además si lo pones en inglés con una frase corta en Instagram, y no eres poeta, no eres escritor, pero eso es de alguna manera sexy, o de alguna manera te conecta con la gente. Y sobre todo vende una imagen de ti, que es lo que tú quieres proyectar en las personas. Y por tanto, hay quien está todo el tiempo pegado al teléfono, le dieron like, quién comentó, quién compartió. Va marcando un supuesto consenso social que además es aparente. Ocurre una ilusión de que yo conozco a la gente. Fíjate cómo actúan estos algoritmos. Tú de pronto planteas una opinión y te empiezan a llegar comentarios, posts, como le dicen, de otras personas que a lo mejor tú nunca habías visto en tu página de Facebook, pero personas que están repitiendo el mismo mensaje para crear un efecto rebaño. Yo no soy el único que piensa así. Mira cuánta gente piensa igual que yo. Por lo tanto, yo debo tener razón. Cuando hay tanta gente que piensa lo mismo, yo debo tener razón. Y de ahí la complejidad de estos algoritmos, porque lo que hacen es verdaderamente aislarte, generar una cámara de eco, que es eso, donde unas solas ideas rebotan, no permiten la entrada de otros puntos de vista, y bueno, se generan todas estas escenarios que son muy propicios a la desinformación. Y entonces, mensajes que pueden ser, o mensajes que pueden tender a un análisis más racional o de otro tipo, de esa misma realidad, a mí no me aparecen con la misma frecuencia, me aparecen solo aquellos que reafirman mi mensaje. Es lo que los expertos llaman sesgo de confirmación. Si usted habla mucho de una cosa, de eso sencillamente le va a poner mucho más. La gente tiene la percepción de que ese es el sentido común, que eso es lo general, cuando en realidad está gravitando en esas burbujas. Pero te genera la percepción de que tú estás hablando con muchas personas a la vez, sobre todo si tú vienes de una cultura analógica cuyas referencias y paradigmas tienen que ver con los medios de comunicación masiva, donde hay un emisor con muchos receptores. Y aquí no es así. A mí me asombra muchas veces estudiantes nuestros que han pasado toda una carrera y han recibido decenas de horas de marxismo, de historia de Cuba, etcétera, etcétera. Después tú lo ves en las redes repitiendo ingenuidades asombrosas. Yo quiero estar en la línea de la corriente, de lo popular, y ser popular en determinado entorno, y ese entorno hay un suceso significativo del que todo el mundo habla, no importa si yo tengo un vínculo con ese suceso o no, lo que importa es que la gente piense que yo tengo un vínculo, por tanto yo lo publico. Hay personas que tienen una posición más segura de sí misma, más firme, y hay personas que son, digamos, más gregarias, ¿no? O sea, más conducidas, más opino en dependencia de por donde vaya la opinión generalizada. Las personas en redes se van por el criterio que esté más popular, o sea, por lo que más esté mediando en las redes. Si las redes, los artistas, lo que sea, están defendiendo esa postura, están defendiendo eso, todo el mundo se va por ahí, entonces nadie quiere dar la contra. O sea, la gente tiene miedo a ser aislada de lo que considera que es el contexto social o que habla la mayoría. Thank you.
el algoritmo, o sea, esa receta, lo que hace es que solo expone lo que tú comentas en tu muro de Facebook, en este caso, solo al 5% de tu audiencia real. Porque el resto, para poder llegar a más gente, tienes que pagar. Y ahí es donde está el negocio de estas plataformas. O sea, recolectar una ingente cantidad de datos que después se venden a las publicitarias y al por mayor. Es un gran negocio. No son espacios filantrópicos, son empresas que tienen profundos intereses económicos. Caracterizas a los usuarios. Tú puedes microlocalizar la visibilidad de un contenido. O sea, esto yo quiero que lo vean. En el municipio Plaza de la Revolución, los hombres que tienen entre 20 y 40 años, que son solteros y que trabajan en la salud. Tú puedes llegar a, y puedes pagar por eso, que durante 2 o 3 días tú quieres que en eso, con ese nivel de restricciones, ese contenido sea visto. Un usuario cubano en Facebook está recibiendo constantemente sugerencias de medios de comunicación, de seguir medios de comunicación o de seguir supuestos influencers que en los que tú nunca has interactuado. En mi feed de Facebook personal, medios que yo nunca le he dado like, páginas a las que nunca le he dado seguir, como ADN Cuba, como Cubanet, me salen y me ponen sugerencia para ti y me salen constantemente. Nunca me ha salido en Facebook que me sugieren el diario Granma. Yo no sigo la página del diario Granma, por eso te estoy diciendo que estas que no las sigo me las propone, sin embargo la del diario Granma no me la propone. Me la sugieren porque bueno, hay una política de que tú consumas esos medios y tú te vayas por esa verdad. Tú tienes una audiencia y vas transformando esa audiencia. Constantemente estás impactando sobre esa audiencia con un tipo de mensaje y la estás cambiando. Y estás cambiando sus percepciones. Y el peso que eso tiene en la vida, o sea, digital de las personas, también empieza a operar en su conducta fuera de la red, ¿no? En sus percepciones, en el modo en que ve la realidad cuando está fuera de la red. Así llegamos al final de nuestro programa. Nosotros tenemos muchas ganas de seguir repasando estos trabajos, esta mirada hacia la ingeniería de agresión imperial que tiene una pata muy fuerte en la lectura mediática, ¿no? Como imponer una matriz que después repite incluso hasta el extravío de la izquierda latinoamericana o argentina, que aunque ustedes no lo crean, hay partidos de izquierda o agrupaciones de izquierda que llaman régimen a Cuba. Las argentinas, los argentinos somos inspectores de revoluciones. Pareciera una tragedia, ¿no? Una maldición griega que nos persigue, ¿no? No podemos completar ninguno de nuestros procesos, pero podemos enseñarles. Nos creemos con ese derecho de decirle a los demás cómo llevar adelante sus propios procesos revolucionarios. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.